Esa es la fórmula. Entonces, por eso se hicieron muchas cosas buenas en Nayarit. Toño fue un buen, es un buen gobernador que está todavía en funciones. Y trabajamos de manera coordinada. Y a veces no se advierte lo que significa un buen gobierno. Incluso se pueden hacer obras así monumentales y no se alcanza a internalizar la importancia de las buenas obras de gobierno, lo que hacen los buenos gobiernos, mucho menos cuando se trata de temas como la seguridad. Si yo fuese nayarita y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antonio Chavarría, yo diría, nos dio seguridad, nos devolvió la tranquilidad a Nayarit. Porque ya saben que yo soy andariego y desde hace muchos años recorro todo el país y conozco todo Nayarit, conozco todo México. Tengo esa dicha de conocer todos los municipios del país, los cerca de 2.500 municipios, y los he visitado más de una vez. Entonces, sé cómo se vivía, se padecía de inseguridad y de violencia en este estado y cómo cambiaron completamente las cosas. Por eso, le agradecemos mucho a Antonio y estamos seguros de que va a continuar Nayarit por esa senda de progreso y de bienestar para el pueblo, porque también conocemos mucho al doctor Navarro, que es de los precursores de nuestro movimiento, y él va a continuar trabajando, no tengo la menor duda, en beneficio del pueblo de Nayarit, y va a seguir Nayarit contando con el apoyo del gobierno federal, todos los recursos que se requieran para el desarrollo de Nayarit. Nada más le dicté ahora a Daniel algunos de los compromisos, pero hay muchas otras cosas. Decirle a los nayaritas de que continúan todos los programas de bienestar. Y, por ejemplo, las pensiones se van a incrementar, van a recibir más los adultos mayores y ya van a empezar a entregarse las pensiones a partir de los 65 años. Ya se están inscribiendo adultos mayores. Y, como dije, va a continuar la pensión para niñas, niños con discapacidad, las becas para todos los estudiantes de familias humildes, de familias pobres de Nayarit. Vamos a seguir apoyando al campo, vamos a seguir apoyando a los pescadores. Va a continuar todo el programa de apoyo a la educación, de apoyo a la salud en Nayarit. Y obras muy específicas. Por ejemplo, estoy pendiente para que se termine la autopista de Vallarta a Las Varas, que se termine la autopista de Las Varas a Compostela, que se siga ampliando la carretera libre costera de Nayarit, la autopista de Compostela a Tepic, es un compromiso, ampliar y modernizar el aeropuerto de Tepic, hacerlo un aeropuerto internacional para que no tengan que salir los turistas solo por Vallarta, sino que tengan esta opción que va de la mano con el desarrollo del norte
de la zona costera del norte de Nayarit, que se tenga un aeropuerto internacional aquí en Tepic, para darle más progreso a la capital del estado, que no se quede todo en el sur, sino que se atienda también el centro del estado. En el caso de las poblaciones más apartadas, pobres, las poblaciones indígenas, tengo el compromiso de dejarlas completamente comunicadas con los caminos que se requieren. Vamos a terminar el camino de la Yesca, vamos también a terminar el camino de Camotlán, todos los caminos de la sierra, y se va a seguir aplicando la máxima, la estrategia, el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Las comunidades indígenas de Nayarit van a tener siempre atención especial. En el caso del norte del estado, vamos a seguir con la construcción de los canales de riego. Ya puedo anunciar que se contemplan para el año próximo 2,000 millones de pesos para lo que se conoce como el canal centenario, y poder regar, antes de que termine el gobierno, más de 30,000 hectáreas en el norte de Nayarit. Y aquí en la capital lo mismo, así como estamos inaugurando este centro de rehabilitación, así también ya se autoriza para que la Secretaría de Salud empiece a construir el nuevo hospital público de Nayarit, aquí en Tepic. Todo esto y muchas otras acciones en apoyo al pueblo de Nayarit, que lo merece. Es como hacerle un homenaje a Vaca Calderón, que fue el que inició en 1906 la huelga de Cananea, como dirigente, y de esa huelga surge el movimiento revolucionario. Él permaneció casi 5 años preso en San Juan de Ulúa. Sale de la cárcel cuando triunfa el movimiento del presidente Madero, del apóstol de la democracia. Y es también un homenaje a todo esto que estamos haciendo, Alejandro Gascón Mercado, otro nayarita destacadísimo, y muchos héroes anónimos de Nayarit. A todos ellos les estamos rindiendo este homenaje. Termino pues comentándoles que ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, ¿sí? Nada más quiero que me den tiempo, porque luego me empiezan a presionar con razón, porque ese es el trabajo de un buen periodista. Me empiezan a decir, ¿y en dónde? Pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos.